En un casal de la Montserratina ple a vessar, Catalunya Sí que es Pot va exhibir múscul. Acompanyats per membres de Podem i Esquerra Unida, el president d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, i el número 6 per Barcelona, Joan Josep Nuet, van demanar el vot en favor de les classes treballadores i contra la corrupció. Y el día 27 no tenéis que escoger entre la corrupción de Convergencia y la corrupción del Partido Popular. Podéis votar Catalunya Sí que es Pot y entonces no habrá corrupción. Gente honrada en las instituciones, vecinos vuestros en las instituciones. Eso es lo que queremos, gente normal. Sabem que us heu posat nerviosos, molt nerviosos. L'amic Romera deia, no entenc com una persona d'Esquerra es Pot no està al costat dels anells del país. Amic Romera. Jo tampoc entenc com una persona d'esquerres li pot cedir el lideratge del país a una persona que diu que el cas Pujol és un cas familiar, a una persona que diu que 7 milions d'euros no és res, a una persona que diu que la dignitat del seu poble, la salut i l'educació no són importants. Però sens dubte l'estrella va ser Juan Carlos Monedero, qui al llarg de gairebé una hora va apostar per una entesa entre Madrid i Barcelona com a motor de canvi a tota Espanya. No sabéis la cantidad de gente que tiene amor profundo por Cataluña. No sabéis la cantidad de gente al sur del Ebro que sabe que su suerte democrática está ligada a la suerte de Cataluña. Y ojalá no logren separarnos, porque estamos unidos por las mismas peleas desde hace mucho tiempo. Y creedme lo que corresponde a mi humilde persona. Os queremos profundamente y os queremos al lado nuestro y nosotros a vuestro lado. Les enquestes situen a Catalunya Sí que es Pot com a tercera força per darrere de Junts pel Sí i Ciutadans.